Para este ejercicio vamos a utilizar el programa de Maya. Aquí puse las instrucciones en un bloc de notas. Primero hay que buscar un video de referencia del baile. Hay una página que se llama Reference, y de ahí tiene la ventaja de que hay varios videos que graban a veces de frente y de lado. Necesitamos, muy importante, que el video se vea completo de la cabeza a los pies y que no tenga cortes. Después buscamos la parte que vamos a hacer. Recordemos que son 300 fotogramas o algo así como 10 segundos. Vamos a abrir el personaje de Gunn, que ya se los pasé, y si no, podemos encontrar también en Animation Buffet. Hay muchos personajes gratuitos para Maya. Y aquí ya está el personaje. Recuerden que en Maya es importante hacer primero un set project para que todos los archivos estén en la misma carpeta. Bueno, aquí tenemos el personaje de Gunn. Estoy ocultando aquí algunas de las capas. Con la V de aquí las ocultamos. Y lo que tenemos que hacer también, muy importante, es el piso. Entonces aquí puedo crear una caja. Aquí en Polygons le doy clic en esta opción y hago la caja. Después, con la R igual que en Max, voy a escalar. Aquí abrí mi panel de layout. Veo los dos layouts, paneles, dos paneles lado a lado. En uno tengo, es conveniente verlo de lado o de frente, y en otro de perspectiva o del punto de vista como estoy mirando el video. Aquí esas opciones de mover se hacen presionando la tecla de Alt con una mano y con el botón izquierdo, el derecho, y con el scroll en el mouse. Podemos hacer paneos, acercamientos o rotar las vistas. En Maya no permite rotar las vistas ortogonales, como en este caso, lo cual es algo bastante bueno. Solamente me permite rotar mi vista de perspectiva. Para cambiar las vistas, tengo este cuadro de aquí, o me voy en los paneles, y de aquí podría estar cambiando esas opciones. Seleccioné el piso, que sería el paso 4. Me faltó esta parte de configurar. Bueno, aquí tengo ya el piso, está guardado aquí. Esa es justamente la configuración. Le damos clic en este botón, se abre esta ventana. Time Slider, verificamos que esté en tiempo real 24. Luego subimos a Animation. Y aquí lo vamos a cambiar a Linear. Y el de abajo en Step. Este es para que cada posición clave se guarde como una posición absoluta hasta el siguiente fotograma clave. Y aquí en Settings, en Animación, le ponemos 24 cuadros por segundo. Cerramos la ventana. Ese fue el paso 3. El paso 4 ya lo hicimos, que fue crear el piso, escalarlo, meterlo en un layer con este botón. Si tienes algo seleccionado, te aparece la ventana, le pones el nombre. Si vas a poner más de dos palabras, tienes que usar un guión bajo, si no, no te deja Maya, o lo pones pegado. Aquí es recomendable ajustar la pantalla para que de un lado vean el programa y en el otro tengan el video. Estos de aquí, bueno, pues son las opciones de rotar. Aquí en este caso estoy rotando el brazo, pero aunque tenga solamente seleccionado un eje, el programa está moviendo las coordenadas en los tres ejes. Hay que tener mucho cuidado con eso. En Ika Weight puedo cambiar la manera en que muevo la mano. Aquí es un problema. Por ejemplo, si le pongo Ika Weight y le pongo 1 y le doy Enter, entonces aparecería aquí un rombo como el del pie y estaría moviendo la mano. El problema es que si yo muevo el cuerpo, la mano se va a quedar en ese lugar como pegada en el espacio. Entonces los vamos a dejar en FK, como está aquí. Si selecciono esta parte de encima, esta línea, puedo entrar a estos controles de la mano. Por ejemplo, Master Grip sería como cerrar un puño. El otro control que tengo, estas rueditas de aquí, estas líneas verdes, son para rotar en diferentes ejes. Esta ventana Channel Box es esta de aquí, que está en la esquina,
y aquí me va indicando cada uno de estos elementos cómo se está moviendo. Debo de tener mucho cuidado con el proxy, es decir, con no seleccionar el cuerpo del personaje, que es este botón de aquí. Aquí debería de darle clic hasta que aparezca una R. Bien, esto de acá mueve los ojos, el amarillo mueve los dos al mismo tiempo y los otros círculos lo mueven de manera independiente. Se recomienda que solamente muevan el amarillo. Cuando aparecen líneas como aquí que estaba la de mover, quiere decir que está bloqueada esa opción y solamente me va a permitir rotar. Para animar este botón, se va a poner de color rojo. Avanzo en el tiempo. Para crear las poses principales de la misma, igual que hicieron con la pose deportiva, verificar que la llave está activa, es decir, de color rojo, esta de aquí abajo. Entonces, cada que mueva algo y avance en el tiempo, se va a quedar grabado. El contador de tiempo debe de estar, bueno, aquí en el fotograma 1, ¿no? Antes de empezar a hacer la primer pose. Entonces voy a buscar que mi modelo se parezca al primer fotograma o desde donde haya escogido hacer el video. Aquí para rotar esto aprietan el botón de Alt y el scroll en el mouse. Primero hagan esas pruebas para ver cuándo es un paneo, cuándo es un acercamiento y cuándo es rotar. Siempre que roten, cuiden que se ponga de color amarillo el eje en el que quieren mover algo. Esto de aquí, entonces el movimiento se va a restringir solamente ese, igual aquí, y solamente aparecen los números moviéndose en el eje en el que estoy rotando. Aquí voy a hacer la primer pose, hay que acomodar el pie como está en esa posición. Veo aquí que está hacia adelante, entonces muevo hacia adelante, aquí roto la vista y ahora lo voy a girar. El talón debe de estar mirando hacia enfrente, un poco más adelante. Y pues básicamente en esto consiste la animación, en generar poses en fotogramas donde tenga como el cambio radical. Lo que les explicaba es dónde están en este bloque, que así se llama este proceso, las poses principales, es decir, dónde este pie llegó como a este límite y luego en cuántos fotogramas regresa al piso nuevamente y posiblemente mueve este brazo, el otro que no vemos ahora pasa adelante y ese puede ser que pase atrás, también qué tanto movió la cadera y precisamente este contador de tiempo que tengo en QuickTime me va a servir para saber cuántos fotogramas o en qué fotograma ocurre la pose que va a aparecer. Hay ocasiones donde la rodilla tienen que moverla, el controlador se llama Knee Twist, ahorita que voy a seleccionar el pie, les voy a mostrar cuál es. Tienen que rotar la vista para ver que tenga coherencia la pose, que a veces la vemos bien desde una sola perspectiva, pero cuando giramos algo no está bien. Aquí explico justamente esto de la R. Cuando esto tiene la R, quiere decir que lo puedo ver en los visores, pero no lo puedo seleccionar. Aquí seleccioné el círculo morado y me voy a ir aquí a la pestaña que dice Custom, luego en este de aquí, Set, Quick Selection Set. Le voy a poner controles, o le puedo dejar como estaba y le pongo Add to Shell. De tal manera que cuando yo deseleccione esto y le dé clic aquí,
se selecciona todo, entonces no tengo que hacer un clic y arrastrar para rodear todo. Y bueno, al terminar cada pose hay que darle clic aquí en este control, se pone todo de color verde y presiono la tecla S en el teclado para poner un punto clave en cada uno de estos controles. Que están representados aquí por la línea verde. La tecla S en Maya sirve para generar fotogramas claves. También cuiden no tener bloqueada la tecla de mayúsculas en el teclado para que no les aparezca este mensaje. Aquí para ver los frames le dan un clic en los triángulos y lo cambian a fotograma. Entonces en el teclado con las flechitas van avanzando cuadro por cuadro. Y por aquí tengo otra pose clave, es decir, el pie que estaba aquí ya regresó a esta posición. Entonces aquí avanzo el número de fotogramas a pesar de que aquí tenga un contador. Es importante para este procedimiento a revisar el video y ver, hacer un dibujo rápido en papel y anotar en qué fotograma ocurrió ese cambio. Aquí avancé 7 fotogramas, igual lo mismo hice aquí, avancé al fotograma número 7, presioné la tecla S y ahora voy a buscar. Voy a ver qué cambios tiene. Por ejemplo, los hombros están rectos, este brazo está abajo. Aquí la mano empieza a anticiparse, empieza a mover hacia un lado. Las piernas están rectas, es decir, tengo que tomar este control amarillo y subirlo para que estas piernas estén derechas. Igual aquí hay un movimiento del pie. Este está mirando al frente, pero está completamente apoyado en el piso. Entonces aquí estoy enderezando los hombros, voy a bajar el brazo como está aquí, está un poquito doblado, entonces tendría que tomar uno de estos controles y girarlo, siempre cuiden hacia donde mira la mano, y hay un movimiento que es en este plano, como si yo tomo la mano y quiero tocar el hombro, y aquí desgraciadamente podemos mover por ejemplo este y girar la mano hacia afuera, cosa que no podríamos hacer. No hagan eso, tienen que tomar este control del hombro para girar exacto como estoy haciendo aquí. Parecería que es más rápido si lo hacemos desde aquí, pero nos puede ocasionar problemas posteriormente. Ahora aquí voy a ajustar este brazo, recuerden lo que les dije, que solo esté de color amarillo lo que van a rotar. De preferencia, si no, luego toda esa información que se envió a los otros ejes hay que limpiarlas desde el editor de curvas. Aquí baja este pie y hace presión en él porque se va a empezar a mover el otro. Okay, hay que acomodar el pie como está aquí. Nos vemos. Y evidentemente hay que subir la cadera. Un poquito más para atrás. Este círculo morado nunca se debe de animar. Sirve para posicionar el personaje. Por ejemplo, si ya
ya hice todas las poses y el baile quedó bien, y a lo mejor el director quiere que no esté en esta parte de la pista, sino aquí. Bueno, pues sin animar el círculo, tomas el círculo y lo cambias de posición, pero ya te llevas todo el movimiento. Es importante aclarar que en realidad no estamos moviendo piezas como hombros, las piernas. Lo que estamos moviendo son las líneas a las que estos elementos están vinculados. Aquí no debía haber incluido el controlador morado. Entonces tengo que seleccionar con mucho cuidado todos los controles que están aquí. Es decir, solamente guardaría los puntos claves de este y no el de los que están arriba. Bueno, así funciona esto de hacer el rig. Aquí podría irme a un visor de lado y seleccionarlos con cuidado o usar esta herramienta de aquí para evitar esto. Bueno, aquí le damos, tenemos esta opción también. Por ejemplo, si ya roté el cuerpo, el torso, y se movió evidentemente el brazo ya está moviéndose en otro eje, entonces le puedo dar doble clic a la herramienta esta o apretar el atajo en el teclado, que es la letra E, y el botón izquierdo del mouse, dar un clic sostenido y aparecería un atajo para moverlo de manera local, en gimbal o en el mundo. Aquí es el doble clic, como les decía, sobre la herramienta de rotar. Pero para usar esta ventana que me quita mucho espacio, es más rápido si aprietan. Por ejemplo, si fuera de mover, apretaría la W, el botón izquierdo, y después daría un clic encima. Si es de rotar, aprieto la tecla E, y si fuera de escalar, sería la tecla R. Entonces aquí vemos la diferencia de cambiar de local a gimbal. Que algunas de esas, bueno, dependiendo la vista que esté seleccionada, permitirían rotar esos objetos sobre sus propios planos, digamos. Bueno, pues todo eso hay que cuidar para hacer el blocking y verificar que estamos en este fotograma haciendo todos estos cambios. Si su videoreferencia está haciendo cosas muy complejas, bueno, pues apenas llevamos aquí, vamos por la segunda pose, se pueden dar cuenta de todo el trabajo que implica, y peor aún si fueran a hacer que está girando el cuerpo. Es lo que les decía, el knee twist, lo seleccionan. Esos controles, si dan un clic encima, se pone de color azul y arrastran en el visor apretando el scroll.
Entonces van a empezar a moverse los números de estos casilleros. Es más fácil que estar cambiando números aquí. Hay que cuidar la pose en todos los ángulos. Aquí selecciono todos estos, presiono la tecla S y aquí puedo ver que efectivamente se guardaron estas poses de aquí. Cuando usamos el modo de step con el delinear, quiere decir que esta pose que tenía aquí es la misma en el 2, en el 3, 4, 5, 6 y justo en el 7 va a cambiar. Aquí mi siguiente pose determiné que fuera en el 14. Entonces la pose que todo cuando presioné la tecla S es la misma pose en el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el 14 aquí voy a hacer ahora esta otra modificación. Así hay que ajustar todos los elementos. Aquí estos pies, por ejemplo, están en algo que se llama ICA. ICA tiene una gran ventaja porque si el personaje se va a estar moviendo sobre una superficie, y es importante que solamente se desplaza el pie. A veces puede ser que tenemos arriba en algún paso en el baile, como aquí, que tal vez está un poco separado del piso, pero normalmente si tengo que ajustar, si baja la cadera, tomo el control amarillo y lo bajo y los pies no se moverían, no se enterrarían en el piso. Por eso los pies están en ICA. Y por eso es que se sugiere que en este video escojan de un tutorial pasos básicos donde se vea completo el cuerpo para que veamos todo el tiempo que están haciendo los pies, la cadera principalmente, los hombros y las manos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la cadera mueve el torso y modifica todo lo de arriba y también modifica lo que esté aquí abajo. Aquí avanzo otros fotogramas. Puedo copiar algunos puntos, aunque a veces no es muy recomendable hacer eso, copiar y pegar los fotogramas, porque nosotros no tenemos movimientos tan simétricos. Nunca nos vamos a mover igual de un día para otro. Estas ventanas y cómo modificar los fotogramas aparece aquí abajo. Si le damos botón derecho, aparece este menú desplegable y si tienen una rayita, pues se pueden separar. Entonces, siempre lo primero que acomodaríamos es la cadera en la posición y en la rotación. Aquí sería bueno girarla de una vez, dado que está moviendo los pies para acá.
Sí, es importante regresar para registrar dónde se estaba moviendo esto. Aquí hay que girar la cadera. También con este tipo de, por ejemplo, local o gimbal, pueden mover los brazos al mismo tiempo o de manera asimétrica contraria. Aquí es lo que me conviene. Subir los dos, girar los hombros y luego ajustar los antebrazos para que queden arriba también. Aquí debí haber girado la cadera, falta ese movimiento, porque no puede ser que la cadera mire al frente y las rodillas están mirando hacia este lado. Normalmente la cadera mira a donde están las rodillas y las rodillas miran a donde está la punta del pie. Si no obedecemos ese principio, pues habría una luxación de algún tendón que ya se rompió o algo no está funcionando bien. Y aquí, si no moví la cadera, observen el riesgo de esto. Y cuando rote la cadera para ajustarla, todo esto de arriba ya se movió. Entonces, debo de tomar estos controles verdes que giran la espalda. Es recomendable que esto lo seleccionen con esta herramienta. Presionan Shift y arrastran para que muevan esos controles al mismo tiempo. Ya tienen el ajuste para que la cintura se mueve menos, este de que sigue un poquito más y este de los hombros se va a mover más. Entonces, hay que ir probando cómo se está moviendo esto. Y bueno, haremos un video de salida rápidamente con esto. Se pueden hacer renders. Si nos vamos a esta herramienta que tiene los como estas rueditas aquí, render settings, movemos esto hacia acá y vamos a buscar primero el tamaño. Recuerden que es 960 por 540. Dejamos estos valores como están aquí. De hecho, es la mitad del HD. Que la cámara o la vista sea la de perspectiva, y aquí en salida podemos ponerle AVI, en compresión le ponemos Microsoft Video 1, verificamos que aquí diga 100%, le ponemos aceptar, movemos esto y opciones de render, ok, dejamos esto como está. Y tenemos varios tipos de salida, Maya Software, Maya Hardware, Mental Ray. Aquí en Maya Software, bueno, pues le ponemos calidad alta. Habría que ponerle después a esto luces y texturas para que quede bien. Estos son los otros tipos de render que tenemos. Le vamos a dejar Maya Software. Y podemos hacer la salida. Aquí me deja el último render que tenía. Entonces, evidentemente necesito ampliar esta vista y buscar el encuadre que más me sirva. La otra es hacer un playblast. En animación se hacen primero los playblast porque son la manera más rápida y fácil de hacer la animación. Playblast en este cuadro. Vamos a sacarlo aquí como, bueno, puede ser QuickTime, calidad siempre al 100% y la escala que sea 1, si no lo va a hacer a la mitad. Save to File, Browse y lo ponemos al escritorio, le ponemos un nombre. Ponemos aquí salvar. Y ya, no alcancé aquí a ver las ventanas, pero sería Apply lo que escogemos. Y si no le damos botón derecho sobre los números, las líneas aquí con los números, y aparece el Play Blast nuevamente. Aquí para que no salga con todos los controles, necesitamos ocultarlos. Se pueden ocultar desde aquí, con la V en controles.
O desde Show, este menú que está aquí, si le damos clic, la primera opción sería Curvas Nurbs y las ocultamos. Todo esto que tiene aquí son curvas nerves. Entonces, aquí está lo que les dije. La barra espaciadora oculta la otra ventana. Aquí estoy ajustando mi visor. Y vuelvo a hacer el Play Blast. Y ya aparece aquí. Y ese, lo que vimos es solamente el blocking. Vamos a ver más adelante cómo convertir esto en curvas y hacer los ajustes. Ok, aquí le vamos a dejar QuickTime y el codificador ya sabemos que es el H264. Para que nos dé mayor calidad.